30 de julio. Hoy en el Santoral, Santa María de Jesús Sacramentado Venegas. Nació en Zapotlanejo, Jalisco, el 8 de septiembre de 1868. Hija de un matrimonio muy numeroso, ella fue la décima hija. Desarrolló durante su juventud un estilo de vida que la acercó a la plena consagración al Señor. En noviembre de 1905, asistió en Guadalajara a una jornada de ejercicios espirituales donde aceptó dócilmente ser sierva del Señor, ingresando luego a un instituto religioso que recién se había creado, las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, fundada por el canónigo Atenógenes Silva para atender a los enfermos abandonados y a los menesterosos. El 25 de enero de 1921 se realizaron las primeras elecciones canónicas de la congregación, siendo entonces electa superiora general. Este nombramiento aumentó su fidelidad al deber. De 1926 a 1929, durante la crudelísima persecución religiosa, mantuvo con firmeza la vida espiritual y la disciplina del instituto a ella confiado y redactó las constituciones de su congregación aprobadas por el arzobispo de Guadalajara, Monseñor Francisco Orozco y Jiménez. El 8 de septiembre de 1930, fiesta de la Natividad de María, ella y las hermanas elegidas formularon sus votos perpetuos. Su nombre, Natividad, lo cambió por el de María de Jesús Sacramentado. Durante 33 años, hasta 1954, fecha en que dejó la dirección a ella confiada, fundó 16 casas para atender enfermos y ancianos desvalidos. Durante su vida, prodigó cuidados verdaderamente maternales a los enfermos y a las religiosas puestas bajo su tutela. Su fortaleza la atribuía a la recepción cotidiana de la Sagrada Eucaristía. Los últimos años de su vida, marcados por la enfermedad y decrepitud, dio ejemplo de abnegación y entereza. Murió en Guadalajara el 30 de julio de 1959, cuando contaba con 91 años de edad, en el Hospital del Sagrado Corazón de Guadalajara, donde se guardan sus restos. Dios te bendiga.